con un aplauso a Alejandra Mercado, nuestra abogada, nuestra amiga, compañera. Fashion blogger. Así es. Tenemos muchas preguntas para ti, hartas preocupaciones, porque lejos de sentirnos orgullosos, porque igual sea un sistema financiero que permite que la gente tenga acceso a más productos, al parecer te envuelven como en una rosca y uno no sabe cómo salir de esos créditos que se tornan eternos. Muchas gracias por venir, Ale. Bienvenida, Alecita. Que mande las preguntas a través de arroba mujeres en la red. Nos vamos con la pregunta de la calle ya mismo. Ahí está. Hola, mi nombre es Yerko y tengo la siguiente pregunta. Si estoy cesante, ¿puedo dejar de pagar deudas en casas comerciales? Gracias. ¡Ay, buena pregunta! Hoy sería ideal. Es como el sueño del pibe. No puedo, no trabajo, así que no pago. Pero la verdad, estimado, que no se puede. La obligación es de pagar la deuda. ¿Y cómo? Con o sin trabajo, en definitiva. No está condicionada a que yo tenga un ingreso mensual. Sí existen muchas veces que uno pide un crédito y hay como seguros de cesantía. ¿Ya? Que cubren un periodo de ese que normalmente son 3 meses. Por ejemplo, eso se da mucho en los colegios, que uno paga un seguro para cuando no, cuando esté sin trabajo, pero eso cubre más o menos 3 meses. Pero si yo no he pagado... Seguro de cesantía, eso lo pide uno con el crédito al que está... Claro, eso va a subir un poco, evidentemente, el monto de lo que yo pague mensualmente. Claro, pero cuota. Me asegura que por lo menos un periodo de tiempo en el que yo esté cesante pueda dejar de trabajar porque está el seguro que me cubre. ¿Y te cubre qué? ¿Te cubre la deuda? ¿Te cubre la cuota? La cuota. La cuota que tú tienes que pagar. La cuota porque tengo que pagar y por un periodo de tiempo que yo establezca con el seguro. Pero si yo no tengo este seguro... Estoy obligada a pagar la totalidad de mis deudas. Ok, entonces si uno tiene un trabajo medio inestable, que sabes que o de repente está en el limbo y crees que te van a echar en algún momento, pero ponte tú, cosas no están bien, uno nunca sabe. Entonces, a la hora de tomar un crédito, un seguro de cesantía. Eso es una tremenda recomendación. Hay varios colegios que lo tienen y me parece muy importante, porque sobre todo los colegios es una obligación que no nos podemos dejar porque repercute en el hijo, digamos. Pero si uno puede contratar ese seguro y... Ahora, pero si yo no tengo una pregunta. Pero ya va, perdón. Si no tenemos ese seguro, ¿qué pasa? ¿Eso ya pregunta? Claro. ¿Qué pasa con el colegio? ¿No podría ir al colegio? ¿O con tus bienes? ¿Qué pasa? ¿Te los embargan? ¿Qué pasa si ya no lo pudiste pagar? Cuando uno tiene una obligación en dinero y no la paga, eso significa que me pueden ejecutar los bienes a través de un juicio ejecutivo y hay un procedimiento legal. Pero evidentemente el no pagar tiene una consecuencia legal que puede ser que efectivamente me embarguen los bienes que yo tenga en mi casa. Pero uno, por ejemplo, tiene una deuda con una casa comercial. Te despidieron del trabajo. Chuta, toma. Acreditas, si vas a tratar de repactar esa deuda acreditándoles que no tienes ingreso porque fuiste despedido y le muestras tu carta de no sé qué o no tuviste indemnización. Vaya usted a saber, tratar de que por esa vía o por la vía legal te repacten la deuda. O sea, que la perdonen. ¿Repactar? O que te la perdonen, claro. No, que te la perdonen, yo creo que es bastante difícil. Obvio, porque es un compromiso. Pero repactar es otra cosa. Lo que pasa es que yo siempre digo, más vale ponerse una vez colorado que 100 veces rosado. Entonces, si yo tengo un problema, como es que quedo cesante, mejor ir a la casa comercial, al lugar donde yo tengo una deuda, y decir, ¿sabes que estoy cesante? Esto es mi liquidación de sueldo, aquí está mi finiquito. Veamos cómo puedo solucionar esto durante un tiempo al menos. Y normalmente, las casas comerciales y los bancos y todas las instituciones financieras prefieren repactar la deuda que tener un deudor que no les paga, que les va a significar a ellos además un costo porque van a tener que contratar un abogado para que lo demande ejecutivamente, claro, y cobre la deuda, etcétera. Okay. La papelería, todo eso. Siempre es mejor ir a hablar y tratar de solucionar el problema directamente con ellos. Pregunta en la calle. Hola, mi nombre es Erika y tengo la siguiente pregunta. ¿Me pueden embargar a mí por ser aval de alguien que no pagó? ¡Excelente pregunta! Casi el aval, el aval es casi más importante que el deudor. O sea, a ver, para entender esto, expliquemos qué es el aval. Ya. Yo tengo una deuda y normalmente las casas comerciales, los bancos, las instituciones financieras piden, oiga, señora, yo le voy a dar el préstamo, pero usted me tiene que asegurar que haya alguien que si usted no paga, vaya a pagar. Ya. Entonces, esa es la figura del aval. La persona que como que asegure que alguien va a pagar la deuda. Por lo tanto, si yo no pago y tú eres mi aval, puede la institución financiera o la persona con la que yo tenga la deuda cobrarte a ti. Ahora, tú
siempre vas a poder cobrarme a mí de vuelta. Cuando, si tú estás obligado a pagar... Y no de buena manera, porque no, estoy quemada. Estoy quemada ya, claro. Casi con funa en el lugar donde yo esté. O sea, pueden embargarme bienes a mí por una deuda a la cual yo accedí a hacer el aval. A hacer el aval. Así que una que tiene que ser bien responsable cuando asume hacer el aval. Y también hay una figura bien poco legal, digamos, pero... Sí. O sea, ¿han escuchado eso? No, es que me prestaron la tarjeta, sí. Que en definitiva es... Yo tengo una tarjeta en una casa comercial y tú quieres comprar algo. Entonces tú... compras con mi tarjeta, sí. Y tú te quedas con el microondas, el producto, claro. Entonces yo estoy obligada a pagar, entonces tú te comprometes a pagarme a mí, etcétera, pero esa figura legal es que yo soy la deudora, claro, y no tú, por lo tanto es a mí a quien me van a cobrar y no a ti. Entonces también tengamos ojo con, o sea, ser aval, a menos de que sea alguien de extremada confianza, no prestes, o sea, tu familiar, o respaldémonos de alguna manera. Las buenas intenciones siempre están, pero respaldémonos, hagamos algún tipo de contrato, hagamos un préstamo. Cuando uno presta dinero se llama mutuo de dinero, y eso es fácil, es una escritura simple donde dice yo te presté tanta plata y tú quedaste de devolverme la deuda. O sea, no hay escapatoria para... Cuando hay confianza y relación filial, uno no va a estar escribiendo un mutuo con una, sí. Yo qué sé, con una prima. O una cuñada. O con una cuñada. Incómodo, ni con la suegra, eso es peor, digamos. Sí. Pero, además, hay mucha gente que busca un aval y hay una cosa como emocional que juega entre medio, ¿no? De hecho, en los arriendos siempre hay una persona que es aval, que se... Pero eso significa que yo estoy asumiendo que si la otra persona no paga, lo voy a hacer. Claro. Alessandra. Mercado, en el mercado laboral. Paula Hidalgo en el Twitter nos escribe y dice: mujer en la red, si estoy en embargo y pago los costos de abogados, tengo que pagarlos yo. No, dice las costas y está bien. La Paula lo dice perfecto. Ah, ya. Los gastos de un juicio se llaman costas. Costas, perfecto. ¿Ya? A ver, sí. ¿Qué son las costas del juicio? Son los gastos en el que se tuvo que incurrir o el demandante o el demandado, según quien vaya a ganar el juicio, en notificar la demanda, en contratar un perito, en contratar un abogado. Entonces, finalmente, quien es resulta totalmente vencido en un juicio, que es lo que te dice la ley, es decir, perdí, me fui pésimo, ese está obligado a pagar las costas si es que el tribunal las fija. Y el tribunal va a fijar cuánto es lo que efectivamente gasté, que tengo que acreditar las boletas, que claro. Y además tasan las costas del abogado, que ahí es a criterio del tribunal, y es efectivamente el que perdió el que tiene que pagar. O sea, pierde bienes materiales y luego tiene que pagar sobre eso. O sea, queda absolutamente fregado, casi en la calle, sí, ¿no? Efectivamente. Tenemos otro Twitter, vamos a revisarlo también. Y dice Vanessa Gana, con esta gana. Arroba Mujeres la Red, mi marido tenía una deuda con una caja de compensación, se atrasó y le mandó orden de embargo. ¿Eso se puede? Una pregunta. A ver, la caja de compensación no puede mandar ella una orden de embargo. Para que exista una orden de embargo necesariamente tiene que haber una resolución judicial, es decir, que la caja de compensación haya iniciado un juicio donde le está cobrando al marido la cuota o la deuda. Y es el tribunal el que decreta la orden de embargo. Y eso ya. Es súper importante porque muchas veces las empresas de cobranza mandan escrito y dicen, señor, lo vamos a embargar en las penas del infierno. Si ese escrito no es judicial y solamente emana de la empresa de cobranza, ese escrito no vale. Incluso puede llegar a ser un delito. Perfecto. Yo quiero preguntar con respecto al proceso anterior, que nos faltó como conversarlo. ¿Qué pasa cuando hay un deudor que recibe llamadas insistentemente, una especie de acoso? ¿Eso también forma parte de repente de una denuncia que uno pueda realizar contra una casa comercial? Sí, a ver, este acoso no solamente se da cuando tengo la deuda, sino me pasa a mí por lo menos que me empieza a llegar mensaje al celular que me dice, usted en 10 días más va a deber la cuota o el pago. Eso tiene está legislado, se puede llamar de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Ya, entonces el sábado 8 de la mañana te pueden llamar. Pueden llamar. O sea, apaga el teléfono. De que ahora no también, ¿cuánto te pueden llamar? Se entiende que es una vez. O sea, no pueden llamar 10 veces entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche. No pueden darle información de la deuda a nadie que no seas tú. Claro. No pueden amenazar con los... Se fijan que de repente... Bueno, siempre los que llaman son colombianos. ¿Se han fijado? Sí, sí. A mí siempre me tocan. A mí también. Siempre me tocan colombianos. Que dicen que está en... ¿Cómo? Es como, no, es que no soy. Que usted mi hija. Usted mi hija, paga todo dinero, si no, le voy a matar a la madre, al padre, al hijo, al abuelo. Y si la abuela está muerta, pues se la despierto y se la vuelvo a matar. Claro, claro. Qué buena idea. Qué buena la están dando acá en la red. Bueno, Pablo, sí. Muy buena. Veanla, los que no la vieron, véanla, porque la verdad es que está muy bien hecha. Es muy buena. Enfoquémonos en el llamado telefónico. Ya, María. Quería Alejandro Mercado. Tierra, llamando a Alejandro Mercado. Tierra, tierra. Joder, ya. Los colombianos que
te contestan. Los colombianos dicen, bueno, pues es que está Alejandra Mercado, que cuando la ubico. Y entonces empiezan a darle información a la persona que contesta. Eso, señores, no se puede. Claro. No se puede decir que la persona debe, no se puede decir cuánto debe. A lo más decir, por favor, me puede decir en qué hora la ubico o si tiene tu teléfono. No dar, pero no dar detalles de la deuda. Eso está total y expresamente prohibido. ¿Qué pasa por la si ley? Te llaman al trabajo, Ale? Lo que pasa es que te pueden llamar en horario a tu casa o al trabajo, pero si te llaman al trabajo no le pueden dar información, insisto, ni al jefe, ni al compañero de trabajo, ni nada que denigre a la persona. Lo que se trata... A ver, todos hemos tenido deudas alguna vez en la vida. Sí. Ya, yo, de hecho, ayer me acordé que no había pagado el bus de mi hijo y tuve que reivindicarme. Muy mal, querida Ale. Muy mal. Bueno, ahora estás vestida de bus escolar. De bus escolar. Casual. Ah, no, de taxi. Perdón. Perdón. Salud, Ale. Voy a pasar este mal. Este mal en la racha. Una tortita para Ale. Sí. Ay, hablando de tortas. Oye, Tomás, se perdón, está que haga un Hola, hola, hola. Cuando uno se endeuda, yo creo que nadie quiere endeudarse para no pagar, o tiene la intención, salvo algunos par de estafadorcillos por ahí, uno siempre quiere pagar, ¿no? Uno no se endeuda para no pagar. Y si no puede pagar, ¿cómo que me perdí en la pregunta? No, no, que te contestan los colombianos y te dan datos. Y después respondiste esto. Entonces yo te iba a hacer otra pregunta, pero Janine dijo, ¿qué pasa si te llaman al trabajo? Y de ahí me saludamos a Max. Y de ahí le hicimos feliz cumpleaños y ahí nos perdimos. Nos perdimos. ¿Y eso fue lo que pasó? Eso fue lo que pasó. Pero ¿qué pasa cuando el llamado en general es una grabación? Dice, este es llamado por su seguridad, es una grabación. Y queda todo detallado en eso. Uno puede usarlo como evidencia si es que te están acosando. Sí. Oye, uno tiene que ir al CERNAC y acuérdense que ahora hay un CERNAC financiero. Uno puede ir a denunciar cuando esto es, cuando es un acoso, cuando ya amenazas, cuando ya es la llamada son excesiva. Efectivamente puede uno denunciar este. Ale, pero ¿cuándo es acoso? A ver, si yo tengo una deuda, me comprometo con una casa comercial o con el banco, lo que sea, y por problemas míos, porque estoy mal administrando mis lucas, no pago este mes y no pago el otro mes y sé que lo debo, entonces me llaman y me mandan un correo y me llaman y yo cierro. Y esta gente empieza a tratar de ubicarme por otro lado porque yo tengo absolutamente conciencia de que estoy comprometida con una deuda y que la tengo que pagar. Entonces, ¿en qué minuto considero que es una... ¡Ay, me están acosando! Pero obvio, si no estoy pagando. ¿Cuándo es el acoso? Pero lo que pasa es que el acoso es distinto al cobro. Yo te puedo cobrar, pero no te puedo acosar y hacer la vida cuadrita. A ver, cóbrale y después acosa. La diferencia es, señora Janine, ¿cómo está usted? Usted no ha pagado, no se ha acercado. O sea, ¿es usted la señora Janine de partida por teléfono? Sí, ¿eres tú? Sí. Le llamo para recordarle que usted tiene una deuda con esta princesita y que no se ha puesto al día. ¿Cuándo puede ponerse al día? Bueno, lo voy a pensar. Estoy mal de plata, estoy sacando mis cálculos, pero apenas pueda, yo me acerco, no se preocupe. Ya, muy bien. Esto ha quedado registrado, señora Janine, así que la vamos a esperar que usted se acerque. Ah, buena onda. Muchas gracias. Ten, buena corta. Onda la niña que llamó. Ay, bueno. Y no era colombiana. No era colombiana. Chilena. Chilena y feliz por el resultado de Chile ayer. Bueno, eso es cobrar. Eso es cobrar. Ahora, señora, llamaron. ¿Usted es señora Janine? Sí, soy yo. Buenos días. ¿Usted tiene una deuda, señora? No, ni siquiera. Buenos días. ¿La casa de la señora Janine? Sí, soy yo. Bueno, tengo que informarle que usted tiene una deuda que no se ha acercado a cobrar. ¿Me podría decir exactamente cuándo lo va a cobrar? Bueno, pagar. Lo podría decir en este minuto porque estoy resolviendo... ¿Usted me puede decir una fecha exacta donde se va a pagar? Uy, a mí me han acosado heavy, entonces. Te puedo decir en este minuto, pero apenas tenga la posibilidad me voy a acercar y lo voy a cancelar. Ya, muy bien. Hasta luego, señora Janine. Hasta luego. Ah, mala onda. ¡Rin! De nuevo. ¿Aló? Y de nuevo. O sea, cuando esto se va a hacer repetitivo en el tiempo, cuando el trato es amenazante, descortés, eso es una cosa. Porque en general te llama, es como las cobranzas, la empresa de cobranza tiene muchos operadores, entonces te llama uno y después te llama otro, y quizás este no sabe que el otro ya te había llamado. Cuando uno atiende a estos colombianos muy amables, porque hay que reconocer que los colombianos son muy amables para llamar, más que nosotros. Ellos dejan o dicen que dejan registrado. Y a mí me ha pasado muchas veces que... Bueno, no muchas veces, sí, pago mis deudas, pero me ha pasado algunas veces que yo digo, esto es típico de la autopista, que uno, no sé por qué el de la autopista se me pasa, pero... Oye, mira, así. Pasé por la autopista y lo pago, siento que lo pago toda la semana. Bueno, entonces ahí le digo, mira, me voy a acercar la próxima semana. Y me cuelgan. Y no me llaman hasta la próxima semana, porque efectivamente, al parecer, sí queda registrado que yo me comprometí hasta la siguiente semana. Y queda grabado. Y la siguiente semana pasó tan rápido que normalmente me vuelven a llamar. Y ahí me... Pero...
tengo que pagar las autopistas. Yo también, se me pasa raja. Sí, sí. Dejan registrado. Entonces, es importante y es beneficioso para el deudor que la conversación telefónica quede grabada, porque ahí uno tiene de dónde un poco defenderse y de dónde agarrar. Exactamente. Tenemos un Twitter que dice Ali sin tilde, dice, arroba mujer en la red, ¿pueden seguir llamando si el deudor fallece? Ajá. ¿Cómo hacemos con una deuda en donde... Bueno, ahí... ¿Llaman a la Val? En definitiva... Bueno, a mí me pasó, cuando mi papá falleció me llegó una deuda que supuestamente tenía que pagar y ya había lamentablemente fallecido. Pero no, depende de las deudas, porque hay deudas que se heredan y hay deudas que se terminan con la muerte del deudor. ¿Cómo cuál? ¿Depende del contrato? Depende del contrato. El contrato te va a determinar si, por ejemplo, cuando uno compra una casa, tiene un seguro de gravamen. ¿Qué significa ese seguro de gravamen? Que si el deudor fallece, la casa está pagada. Ok. ¿Ya? Entonces, seguro de gravamen. Es por eso que le hacen, cuando vas a pedir un crédito hipotecario, hacen un chequeo médico. Y si estás en buen estado de salud, te dan el crédito. Y si tienes una falla cardíaca... ¿Hacen la revisión técnica? Exactamente. No, de hecho, por ejemplo, las personas con enfermedades crónicas, con enfermedades como el cáncer, no les dan crédito hasta que hayan pasado 5 años más o menos de que no hay enfermedad. Claro. Okay, bueno, entonces, esas deudas que tienen seguros de gravamen terminan con la muerte de la persona. Y las deudas que no, en casas comerciales y en banco de otro esas tipo de orden, siguen y pueden los herederos estar obligados al pago de esas. No, de gravamen, de todas maneras. Sí. Pero hay que tratar de contratar, en la medida que la deuda lo merezca, el seguro de cesantía y el seguro de gravamen. Y leer la letra chica y que los bancos también se encarguen de que sea más claro y no tan técnico. Está. Vamos a otra pregunta de la calle, querida Alessandra. Hola, mi nombre es Yasna y tengo la siguiente pregunta. No contraté un seguro asociado a una tarjeta, por lo tanto no pagué. Amenazaron con meterme a DICOM por 3.000 pesos, ¿pueden? Sí, excelente pregunta. DICOM por 3 lucas, ¿se puede o no se puede? Me lo responde a la vuelta de una pausa comercial muy cortita aquí en Mujeres Primero. Vamos y volvemos. Ya volvemos